Se inicia semana clave para las reformas del gobierno Petro en el Congreso. El viernes se radicó la ponencia de la reforma pensional, apoyada por 6 de los 10 ponentes, y el Ejecutivo continúa negociando el articulado de la iniciativa sobre la salud. Se espera que el proyecto de reforma laboral pueda pasar su primer debate después de estar estancada desde diciembre. En medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que salpicó a los presidentes del Senado, Iván Name, Alianza Verde, y en la Cámara, Andrés Calle, Partido Liberal, el gobierno busca una victoria en el Congreso con su reforma pensional, cuya discusión está prevista para iniciar el próximo miércoles. Esto ocurre al mismo tiempo que el Ejecutivo finaliza la negociación para la nueva reforma a la salud, un día en la Comisión Séptima del Senado, y reactivar el debate de la reforma laboral que está estancada desde diciembre. Liderado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el oficialismo radicó el pasado viernes el texto de la pensional. Este se mantuvo en su mayoría como fue aprobado en el Senado y no sufrió cambios en uno de los puntos más polémicos. El umbral para cotizar en Colpensiones quedó en 2,3 salarios mínimos, a pesar de que el presidente Gustavo Petro había instado al Congreso a aumentar el número a 4. Sin embargo, varios congresistas expresaron su descontento con la eliminación del artículo sobre el trato diferencial a las comunidades indígenas en temas pensionales, que fue el que logró un voto clave. El del senador Richard Buenantala, para aprobar el texto en la Cámara Alta. Está previsto que la discusión sobre el articulado comience el 22 de mayo, después de que el mismo viernes se negara un recurso presentado por los representantes Betsy Judith Pérez, de Cambio Radical, y Juan Felipe Corzo, de Centro Democrático, para prorrogar la erradicación y ampliar el tiempo para presentar una ponencia negativa. La mesa directiva de la Comisión Séptima argumentó que no sería posible extender el plazo debido a que el proyecto es de interés nacional y además está próximo a cumplir sus 2 legislaturas. Aún así, Cambio Radical presentó una tutela y una acción de protección contra la mesa directiva para que se garanticen los derechos de la oposición. Según el recurso, la decisión menoscababa por completo sus derechos como ponentes y miembros de la oposición para hacer un estudio responsable y desde un criterio diferente y distante. Si bien el gobierno ve con optimismo el paso de la reforma pensional en la Cámara, en donde tiene las mayorías, todavía tendrá que lograr que la laboral finalice su primer debate y seguir negociando el articulado de la iniciativa sobre la salud, que tiene una férrea posición en la Comisión Séptima. Allí, los senadores que la hundieron construyen un texto propio que será presentado en la próxima legislatura.